Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este encuentro, que se ubica dentro de un proyecto llamado Los Senderos del Alma. Y hoy yo quería que Estefanía Tornero nos acompañara un ratito en ese caminar por el sendero. Muy buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien, muy contenta de estar en tu programa. Muy bien, contenta, ilusionada, con ganas de empezar a comentar, a arreglar el mundo. ¿Está comenzando algo en la vida de Estefanía? ¿O es solamente una fase más? Yo creo que mi vida está constantemente comenzando caminos y comenzando proyectos, comenzando ideas. Así que sí, creo que siempre que me preguntaras esa pregunta, te diría que sí, que constantemente está empezando algo en la vida de Estefanía. ¿Hubo algún punto de inflexión que destacaras en ese caminar de Estefanía por este planeta, por la vida? Quizá ese punto, ese cambio más de inflexión en mi vida, probablemente sería ahora unos 7, 8 años más o menos, que es cuando realmente me di cuenta que lo que más me gustaba por encima de todo era el desarrollo personal, conocer a las personas, saber hacia dónde vamos, y a través de ahí, pues ya cambié todo mi rumbo personal y laboral hacia este mundillo. ¿Es ahora más feliz Estefanía de la Estefanía que recuerda? Es más plena, porque yo creo que feliz, yo siempre he sido relativamente feliz. En general, soy una persona muy optimista, alegre, intento ir en busca de la felicidad. Entonces, bueno, ahí no he notado tanto cambio, ¿no? Pero sí, quizás tengo una tranquilidad especial o más armónica, más espiritual a día de hoy que no tenía hace X años. Has encontrado en el camino unas cuantas herramientas que te han servido para conocerte. Sí. ¿Cuáles son? Pues yo empecé con el coaching. De hecho, yo soy coach y me dedico a ello. Y me parece que, bueno, se utilizan unas herramientas maravillosas, pues, para conocerse uno, para poder hacer planes de acción, saber hacia dónde vamos, qué queremos, cómo conseguirlo. Pero sí que es verdad que a mí se me quedaba un poco pequeño, un poco corto, ¿no? Me hacía falta más herramientas. Entonces, bueno, pues en este mundillo he estado navegando por la inteligencia emocional, por la desensibilización con la FT, por hipnosis ericksoniana, pero a mí lo que realmente me enamoró y utilizo siempre en mis sesiones con clientes y en las formaciones es el Eneagrama. ¿Qué es el eneagrama, para quien no lo sepa? Para quien no lo sepa, el Eneagrama es una herramienta de la psicología de la personalidad maravillosa, que lo que cuenta un poco así por encima es que en el ser humano se diferencian 9 tipos de personalidades principales, ¿vale? Que luego tienen sus subtipos, pero bueno, nueve tipos de personalidades principales, de las cuales todos tenemos un poquito de cada una, pero hay una y solo una que es la que dirige nuestros patrones de comportamiento. Y a través de ahí, cuando uno lo conoce, cuando uno se da cuenta de por dónde anda, pues empiezas a descubrirte de una forma, vamos, tremenda, tremenda, y a ser consciente de todos, de tus actos, de tus carencias, de tus virtudes. Pues bueno, eso es una maravilla de herramienta, la verdad. ¿Qué te ha enseñado a ti de ti el Eneagrama? A mí el Eneagrama me ha enseñado de mí, madre mía, pues muchísimas cosas. Ya no es por destapar. Bueno, yo, para quien no lo sepa, soy un Eneatipo 2, ¿no? El Eneatipo se llama la personalidad, es como una personalidad 2, tipo 2. ¿Cómo es un tipo 2? Un tipo 2 es una persona que su, entre comillas, pecado capital, su parte más oscura, más tenebrosa, sería el orgullo. Y efectivamente, yo soy una persona muy orgullosa. Y no es que antes no lo supiera, pero no era consciente de ello, ¿no? Pues por actos, por cuando realizas algo, cuando hablas con la gente, en el trato, tu comportamiento. Y, por ejemplo, eso es una de las cosas que a mí me ha estallado en la cara. Y al descubrirlo, ¿qué has hecho? Pues mira, cuando uno descubre
que está siempre tropezando con la misma piedra y cometiendo el mismo error y se da cuenta de eso, cómo afecta a la persona que tienes enfrente, a la gente a la que quieres, entonces, a ser consciente puedes pararlo. Puedes decir, que estoy en patrón 2, estoy aquí marcando mi terreno con algo que realmente no soy yo, que es una coraza que nos ponemos todos en la vida. Y entonces, a partir de ahí, ya sí, frenas, paras y dices, no, esto no es lo que quiero, esto no me lo merezco yo y no se lo merece la persona que tengo delante. Así que a través de ahí sí podemos cambiar, podemos mejorar, podemos retomar hacia dónde queremos ir. ¿En qué momento de nuestra vida, o a qué edad, o en qué, si ocurre antes incluso de nuestro nacimiento, se desarrolla eso que luego definiremos como eneático? Pues mira, yo creo que ahí hay pocos profesores de Enneagrama que se pongan de acuerdo en ese tema, ¿no? Es lo que pienso yo, que es desde los 0 a los 7 años es cuando se va formando el eneatipo. Que ojo, a lo mejor hasta la adolescencia o después no es visible, porque la gente se está descubriendo, aún no sabe quién es, solamente quiere adaptarse a un grupo, ser uno más, es un poco complicado. Pero sí, más o menos entre los 0 y 7 años yo diría que es cuando se forma el eneatipo. Hay otra corriente que dice que se forma ya en el vientre de la madre y que ya desde antes sabemos, la personalidad probablemente a dónde vaya a ir, pero yo pienso que no, que es desde los 0 a los 7 años se va formando. Es una mezcla entre un componente genético y un componente ambiental y adaptativo, como la persona interpreta la realidad. Y a través de esa interpretación es cuando sale la personalidad del eneatipo y para eso hay que tener unos añitos de vida. Pero vamos, esa es mi perspectiva. ¿Qué puede entonces determinar? ¿Qué aspectos pueden determinar entonces el que uno sea un eneatipo u otro? Pues cómo interpretes la realidad. Digamos que el eneagrama el eneatipo son las gafas que tú tienes en la vida para interpretar el mundo que te rodea. Entonces, por ejemplo, si tú tienes miopía en los ojos y yo no lo tengo y yo me pongo tus gafas de miopía, tú lo vas a ver todo muy nítido, pero yo no voy a ver una castaña o lo voy a ver que me mareo o lo veo borroso o no calculo las distancias. Pues un poco es eso, ¿no? Y cada uno nos vamos forjando unas gafas por el cual vemos la realidad a nuestra medida. Pero claro, mis gafas no son las tuyas. Entonces tú ves la realidad de una forma, la interpretas y yo la interpreto de otra manera. Y ahí es la diferencia de las personalidades, ¿no? Porque en un mismo hecho, algo que ha ocurrido, tú lo interpretas de una forma y yo lo interpreto de otro. Si hemos estado los dos en la misma situación, mismo momento, con mismo acontecimiento. A una persona que quiera introducirse e indagar más en su eneatipo y en cómo le condiciona, ¿cuáles serían los primeros pasos que le recomendarías dar? Pues mira, a mí cuando me preguntan mucho los alumnos, sobre todo antes de empezar, ¿qué libros me voy leyendo? ¿Qué voy haciendo? ¿Hago un test? ¿No lo hago? ¿Cómo puedo saber qué personalidad soy, qué eneatipo? Yo siempre les digo que de primeras, claro, yo soy más partidaria de que el eneagrama te lo enseñen primero, te den una formación mínima, alguien que realmente que nos dediquemos a ello, ¿no? Porque si no puede dar lugar a malas interpretaciones y a confusiones. Y ya a través de tener una base formativa, ya sí, yo soy de las que recomiendo libros, vídeos, conferencias y de todo. Pero pienso que primero es ideal, aunque sea muy poquito, algo cortito, que alguien que esté bien formado con el eneagrama, pueda ayudarte a descifrarlo. Porque no es tan sencillo como puede parecer o como se lee a veces por internet. ¿Es una práctica o es una pasión que se alarga durante muchos años? Es decir, la persona que se enamora, como tú, del eneagrama, sí. ¿Su estudio le lleva décadas? El eneagrama, como es una herramienta de autoconocimiento, el autoconocimiento es de por vida. O sea, eso es un trabajo que tenemos que estar ahí constantemente observándonos, viendo cómo reaccionamos,
e intentando mejorar, porque para eso vale la herramienta del Eneagrama, no para decir, mira, como yo soy así, es que lo dice el Eneagrama. No, el Eneagrama te dice, tú te comportas así, pero ojo, puedes aprender de las demás personalidades, puedes aprender también de tus virtudes, que las tiene cada personalidad, y a partir de ahí, digamos que evolucionar como persona, como ser, ¿no? Y eso sería lo ideal. Entonces, sí, efectivamente, el Eneagrama es una herramienta que tú tienes que estar constantemente en vigilancia y, por supuesto, aprendiendo de ella. Por eso no es tan sencillo como leer un libro o hacer un test. A día de hoy, ¿cómo practicas tú personalmente el Eneagrama hacia ti misma? Observándome mucho. Cuando, digamos, por ejemplo, el cuerpo humano, a mí me pasa, yo psicomatizo algunas cosas, ¿no? Y yo, a mí, por ejemplo, me pasa que cuando algo no ha funcionado como debería, pues se me hace como un nudo en la garganta. Me siento como que me falta el aire, incluso a veces la voz es como que no me sale. Entonces yo, por ejemplo, sé que esa es una de las señales que me está diciendo mi cuerpo, Estefanía, hay algo que no estás haciendo correcto en tu día a día. Y efectivamente, cuando luego lo analizo a través de mi eneatipo, digo, pues es verdad, he vuelto a caer en este patrón, me he comportado de esta forma que no me ayuda para nada, y mi cuerpo me está avisando que por favor que pare, ¿no? Que la tendencia natural, que ir en piloto automático, no me vale para mucho. Cada eneatipo tiene una virtud y una, ¿cómo se llama? ¿Sombra? No es exactamente esa la palabra. Yo lo llamo una pasión y una fijación. La pasión sería, para que nos entendamos, como si fuera un pecado capital, ¿vale? Cada personalidad tiene uno. Y a su vez, ese pecado capital, digamos que lo sacamos a la vida que con una coraza grande, que es nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo fuera un eneatipo 1, mi pasión y mi pecado capital sería la ira, ¿no? La ira contenida, ¿no? El buf, es como una bola de dragón dentro que tienes del cuerpo y quieres sacar, pero no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque tu fijación, que es tu coraza, lo que te dice es, no, tú tienes que ser un niño bueno, tú tienes que hacer las cosas como se deben, y la ira no está bien sacarla. Hay que ser educado, hay que tener valores, hay que tal, pero realmente está así como un conflicto entre lo que aparento ante la sociedad, porque es mi coraza de perfección, y realmente la ira que tengo dentro, porque a lo mejor las cosas no están funcionando como a mí me gustarían, o no son lo correcto que yo pienso que deberían de ser, no se rigen por unos valores que van siempre en consonancia conmigo. Entonces, a veces todo eso nos remueve, ¿no? Pues ahí sería, por un lado, la pasión, que es la parte, digamos, por llamarla así, no tan buena, no tan agradecida, que es el pecado capital, la ira. Pero por otro lado, si hay esa buena voluntad de hacer un mundo más perfecto, más ideal, con más valores, más correcto, que todos hagamos las cosas como deben de ser para que todo funcione mucho mejor. Entonces es como el yin y el yang, las dos caras de la moneda. De los 9 eneatipos, creo que están relacionados cada eneatipo con otros 2 eneatipos que también aportan información. Sí, si cogemos el simbolito del eneagrama, que es muy curioso, pues efectivamente cada numerito está conectado con 2 numeritos más, con 2 eneatipos, que son 2 personalidades que van conectadas. Esos son áreas de crecimiento. También depende de qué libro leamos o de qué escuela vengamos. A veces dicen que es que cuando un eneatipo, una personalidad, no está en su equilibrio, se va a un número, que es una de las flechas, y cuando sí que lo está, se va a otra. Yo pienso que no, que las 2 flechas que tiene el eneagrama no dejan de ser ayudas para la propia personalidad, para crecer y para adaptarse a un ambiente. Por ejemplo, por ir cambiando de números, si yo fuera un eneatipo 3, un eneatipo 3 es una personalidad que busca el éxito, que busca la validación, pero a través del esfuerzo, ¿vale? Y es exigente, pero también puede parecer un poco camaleónico, incluso en algún momento podría parecer algo superficial, ¿no? Tanta apariencia, tanto éxito, tanto todo, ¿no? Tanto querer llegar siempre a un nivel superior. Sin embargo, conecta con una flecha, por ejemplo, que sea el eneatipo 9,
que es el eneatipo aparentemente más tranquilo, más mediador, que no le gusta tanto estar en un primer plano siempre a destacar, sino que está más cómodo en la retaguardia, o va conectado con un eneatipo 6, que el eneatipo 6, por ejemplo, es un eneatipo muy leal, con sus pros y sus contras, pero es un eneatipo realmente leal. No haría cualquier cosa por conseguir algo, por la general. Entonces, claro, está muy bien porque nos une a un eneatipo muy exitoso, muy competitivo, muy de hago lo que puedo y lo que necesite para llegar a tener éxito, y sin embargo está conectado con un eneatipo 9 que dice, ya, bueno, pero tranquilo, aquí lo importante es que haya armonía, que todos estemos bien, que todos seamos un equipo, y a la vez está conectado con un eneatipo 6 que te dice, ya, ya, tú consigue tu éxito, consigue todo, pero ojo, a través de la lealtad, a través del equipo, a través de la unión. No sé si me explico con esto. O sea, ese eneatipo 3 siempre va a tener algún aspecto en el que sea mediador y el ingrediente de la lealtad siempre también estará presente. Bueno, eso lo lleva adentro. Otra cosa es que lo saque. Claro. Realmente la capacidad la tiene, realmente la personalidad la tiene intrínseca dentro, y efectivamente si es un eneatipo que esté en su equilibrio, que esté pasando un buen momento, que además sepa reconocer sus patrones de comportamiento, sí, efectivamente los tiene y los puede usar, ese crecimiento también que tiene un eneatipo 3, entre otros. Pero claro, si el eneatipo no está en equilibrio, está en modo competitivo, está en modo llegar hasta el final, pase lo que pase, pues claro, efectivamente está enterrando ahí sus eneatipos de las flechas, que son quienes les está diciendo, que tienes un montón de valores y está bien, pero tú solo no puedes jugar en el equipo, te hacen falta otras cosas que quizá como eneatipo 3 hay una carencia, pero los que estamos a tu lado, bueno, a tu lado serían las alas y a tus flechas, pues te estamos ayudando, estamos haciendo de tickets, te des cuenta y que nos utilices, que para eso somos tus hermanos. Bajo tu experiencia, ¿qué personas se acercan al Eneagrama y les gusta esta herramienta? Pues bajo mi experiencia, mira, yo por ejemplo en las formaciones que realizo, tengo un perfil que se me repite mucho, que son personas que por lo que sea en su vida de pareja no les ha ido bien y se han encontrado ahora pues separados o divorciados o han tenido una ruptura amorosa y de repente se ven que están como si les hubiesen pegado una bofetada, que no saben por dónde ir y vienen como a probar, a ver, a querer entender, a saber por qué les está ocurriendo siempre lo mismo, a saber por qué un ex o un amigo o un compañero de trabajo se comporta de tal forma, porque para la gente es muy fácil ver cómo lo hacen los demás, pero no es tan fácil hacer el ejercicio de hacia uno mismo, entenderse y conocerse, ¿no? Entonces, yo tengo un patrón que me viene en muchas formaciones, que es de personas, pues eso, que su vida ha dado un cambio radical, especialmente amoroso o laboral, y de repente se encuentran como muy perdidos y tienen la necesidad de empezar a conocer. Entonces, es un perfil que me viene a mí bastante. Y luego sí, luego hay perfiles también de personas que llevan muchísimos años en desarrollo personal, que son unos apasionados y enamorados de todo esto, y el Eneagrama pues empiezan a saber que existe, porque todavía es un gran desconocido, y de repente cuando lo ven es como, wow, ¿qué estoy descubriendo?, ¿no? Que ojalá me hubieran enseñado esto en el colegio. ¿Por qué hubiera sido útil que nos lo hubieran enseñado ya en el colegio? Porque el Eneagrama lo que enseña es a tener empatía. Enseña mucho también a ponerte en el lugar del otro, a entender por qué uno se comporta de una forma y otro se comporta de otro, que no siempre es ni por capricho, ni por hacerte mal, ni por hacer rabiar al prójimo, ni porque no tenga otras capacidades, para nada. Pero lo que hace el Eneagrama es crear empatía, ver, mira, es que esta persona tiene un patrón de comportamiento X porque interpreta la realidad, pues por ejemplo, un eneatipo 2, a veces, David, hablo de 2, porque digo siempre porque es el mío, por no meterme en arenas movedizas, tiene una de las carencias que tiene, es virtud y carencia a la vez, ¿no? Es el amor. Tiene muchas ganas de dar amor, de conectar, de relacionarse,
pero también es por una carencia de eso mismo. Es como, jo, es que yo tengo una carencia de amor, necesito que la gente que está a mi alrededor se dé cuenta que jo, que soy importante, que tengo valía, que quiero que me necesites. Entonces, al final, sí que, pues yo, claro, yo, por ejemplo, en el tipo 2, ve la vida a través del amor, ¿no? De sentirse visto por los demás, de sentirse que le necesitan. ¿Qué pasa? Que cuando no te ves así, tu patrón ya no está estable. Ahora, de repente, se te cae el mundo encima y dices, ahí va, si es que me encuentro como desnudo por la vida, no sé a dónde ir, si no me necesitan, si no me aman, si no me valoran, tal... ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Y sin embargo hay otras personalidades que esto le da exactamente lo mismo. Lo que quieren, pues por ejemplo, es tener una vida con más estímulos, crearse fases mentales y planes a largo plazo. No sé, cada uno tenemos unas necesidades en la vida. Entonces, cuando las comprendes a través del eneagrama, es muy bonito porque empiezas a tener empatía. Empiezas a darte cuenta que la persona que tienes enfrente no es que sea un pesado y siempre esté encima tuyo porque es que es pesado e insoportable, no, es que tiene una carencia, una necesidad que casi te la está rogando porque no la tiene cubierta. Y se aprende muchísimo, de verdad. Y los niños en los colegios y los institutos, yo creo que les vendría, vamos, maravillosamente bien. Entenderían hasta a sus propios padres, que es muy importante. Y a veces en ciertas edades los hijos tampoco entienden a sus padres, los padres no entienden a los hijos, los alumnos entre ellos o los amigos tampoco se comprenden, se forman como mini guetos en el cole, y creo que el eneagrama ayudaría a tener una visión mucho más armónica, amplia y amorosa y de empatía, sobre todo de empatía. ¿Y en la pareja? ¿Es útil saber qué eneagrama o eneatipo en este caso es tu pareja? Es muy útil, pero es muy útil si lo utilizamos bien, ojo, porque si yo tengo una pareja, por ejemplo, 4, que es una persona que es más artista, tiene un punto de sentirse más único y especial, pero a su vez es muy melancólico, y hay que entender los altibajos emocionales de esta personalidad, ¿no? Es un eneatipo muy bonito, es muy bonito. Pero claro, si yo cojo y cada vez que discuto con un eneatipo 4, le digo, es que siempre estás metido en la emoción, en el sentimiento, no quieres salir de ahí, te gusta hacer un drama, bla, bla, porque eres un 4, pues claro, no estoy utilizando bien el eneagrama. Realmente estoy machacando a una persona y me estoy aprovechando de ciertos puntos débiles que yo los conozco. Pero sin embargo, si yo utilizo el eneagrama para decir, pues mira, fulanito, cariño, pues eres una persona maravillosa por esto, eres capaz de sentir, de transmitir, de sacar lo que llevas dentro con una facilidad tremenda que otros no lo tenemos. Pero por favor, yo necesito que en esto vayamos más a la par porque mis necesidades son estas, vamos a ver cómo podemos trabajar en equipo, cómo podemos unirlas y dándonos permiso. Y cada vez que entremos en el patrón compulsivo del eneatipo, vamos a ver, hemos vuelto a caer, no pasa nada, volvemos a empezar de nuevo. Entonces así el eneagrama lo podemos usar de una forma muy bonita, pero no es que es un eneatipo el que sea y como lo es, no hay nada que hacer. Siempre hace lo mismo, siempre actúa así porque es un eneatipo 4, es un eneatipo 7, es un eneatipo 8. No, para eso no vale el eneagrama. El eneagrama vale para sacar lo mejor de cada personalidad, para comprender y para saber por qué esa persona en ese momento, pues bueno, ha hecho algo que habitualmente nosotros no haríamos o que nos ha molestado. Pero podemos llegar a comprenderlo y podemos también ayudar a esa persona a que sea consciente de ello. ¿Solemos elegir como pareja, las personas que hayan tenido muchas parejas, un mismo eneatipo como pareja? Es decir, si examináramos las parejas con las que hemos estado, ¿tendrían un mismo eneatipo? Yo creo que, vamos a ver, ahí no hay una regla de tres fija. Sí que es cierto que hay los dos extremos. Hay personas que les gusta un tipo, que les atrae un tipo de personalidad y bueno, sí, caen una y otra vez en ese eneatipo, porque realmente hay algo dentro de ellos que están buscando eso, que además les gusta, les hace sentir bien. Pero luego también pasa lo contrario, ¿no? Cuando sabemos de eneagrama siempre está el chiste fácil de decir, bueno, no, como yo he tenido una pareja que es un 8 y yo ya no aguanto a los 8, yo ahora quiero que sea un 5.
pues tampoco es una realidad, eso es una rabieta. Es como nos ha ido mal con un perfil, pues ya quiero todo lo contrario, algo que no se parezca. Pero realmente la tendencia con el tiempo es que si te enamoraste de esa personalidad, puedes volver a enamorar de esa personalidad que tanto reniegas ahora mismo y que dices que no, ni harto whisky, ni loco, pero sin embargo volver a caer. Sin embargo, si tenemos un rechazo hacia algún eneatipo, deberíamos volver a buscarlo para sanar o sanar en nosotros, en este caso, aquel rechazo a un determinado comportamiento. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en vez de sanar el eneatipo con una pareja, debíamos sanarlo con nosotros mismos. Cuando hemos empezado la entrevista, yo comentaba que realmente el eneatipo, cada uno tenemos uno, que es el principal. Pero realmente todos tenemos un poco de todos dentro de nosotros. Entonces, si a mí me falla mi conexión con un eneatipo 5, por decir algo, y huyo de lo que ese eneatipo tiene como virtud, pues por mucho que lo encuentre la persona que tenga enfrente, hasta que yo no lo sane conmigo misma, no va a dejar de ser como un imán de repulsión. Entonces, ese espejo que representa una persona con un determinado eneagrama que nos causa rechazo, nos está dando una pista de una herida nuestra no sanada. Totalmente de acuerdo. Te está poniendo un espejo tremendamente nítido delante tuyo, diciéndote, a ver, esto que no soportas en la persona de enfrente, que tanto criticas, que tanto te pone de los nervios, es que hay algo tuyo que no soportas, que te pone de los nervios y que no te gusta y que no aceptas. Y como no lo aceptas en ti, no lo estás aceptando en la persona que tienes enfrente. Entonces sí que es cierto que el Enneagrama es una gran escuela de vida. Tú cuando tengas a alguien delante con otra personalidad distinta que digas, no, no, yo con esta personalidad no estaría nunca, mírate hacia adentro a ver qué es lo que has dicho que no estarías nunca y qué es lo que no aceptas de ti. Encontrar ese punto es bastante complicado, ¿sabes? Relativamente fácil encontrar, si me permites la expresión, relativamente fácil encontrar qué eneatipo más o menos me describe, qué dos eneatipos están relacionados con ese eneatipo que me describe, pero buscar dentro de mí un aspecto que yo rechace, ¿cómo lo busco? Pues buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente, por ejemplo, si yo digo, no me gusta la gente que, por decir algo, no me gustan los listillos que saben de todo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y hay ciertas personalidades que eso es parte de también su virtud. Sí, quizá las formas en cómo lo hagan, pues bueno, te pueden encajar más o menos, pero hay personas que tienen unas necesidades intelectuales muy fuertes y no es que sean listillos, es que tienen la necesidad, las ganas y la proyección de estar en constante conocimiento porque eso les da tranquilidad, les da poder, les da sabiduría y es una forma de poder acceder a la vida para ellos pues más tranquila. ¿Qué pasa? Que no estamos respetándolo. Cuando estamos diciendo, es que claro, yo no soporto a los listillos, tiene que saber de todo, siempre sabrá más que nada. En verdad, es que, no lo sé, cada uno a su mundo, cuando luego te miras a ti mismo dentro, dices, vamos a ver, ¿por qué a mí esto no me atrae o me rechina? Pues porque a lo mejor yo no tengo la constancia de estar durante X años o tiempo estudiando, leyendo, haciendo y conociendo. A lo mejor yo voy a lo fácil. Te metes en Google hoy en día, preguntas cuatro cosas y vas tirando, ¿no? Si eres una persona más, pues eso, más, no siempre emocional, sino como más muy práctica, más pragmática, ¿no? Que lo que te importa más que nada es llegar a un resultado, pero no el cómo se llega hacia él y menos analítica, te puede valer eso. Sin embargo, para otros perfiles no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy criticando, un alguien es muy listillo, es muy lo quiere saber todo, fíjate, es que es muy friki, es que, no sé, estas cosas que nos decimos muchas veces y en verdad es que yo tengo esas carencias, me encantaría poder llegar a, me encantaría poder ser tan resolutivo o ser tan inteligente o ser tan aplicado o ser tan voluntarioso, cada uno en su nivel y como no lo soy, pues me rechina porque me gustaría hacerlo, tengo algo ahí que conecto, pero no llego a aplicarlo en mi vida y entonces me molesta que lo haga el vecino de enfrente.
Gurdjieff, Claudio Naranjo. Sí. ¿Con qué escuela se identifica Estefanía? Bueno, es que Gurdjieff y Claudio Naranjo es que son los genios de los genios, ¿no? Pero yo quizás soy una Estefanía que me identifico con, no con una escuela en sí, sino con todos los profesores que he tenido, que son muchos y que estoy muy agradecida a ellos, con los libros y con el día a día, pero no hago... O sea, no me centro solamente en la escuela de Eneagrama en sí clásica, basándome en lo que comentábamos, en pasiones, en fijaciones, en tal. Yo quizá hago una formación de Eneagrama mucho más de calle. De calle me explico. El Eneagrama es muy bonito, pero a veces parece que solamente es para unos cuantos que están a un nivel que se pueden permitir conocer el Eneagrama y entenderlo, ¿no? Yo me voy feliz a la cama cuando alguien me ha venido a un curso que no sabe ni lo que es el Eneagrama, que ve ese símbolo raro, que piensan que es satánico, que es extraño, que si es algo relacionado con los judíos, que no tiene nada que ver, pero podría parecerlo porque el símbolo es así. Y vienen súper reacios, como que han caído ahí, no sé ni qué hago aquí, y sin embargo se van muy contentos, porque sin tener esas necesidades que tenemos los que nos encanta el desarrollo personal, de conocernos tanto, indagar, pero se van diciendo, ojo, pues me voy muy feliz porque ahora comprendo a mi hijo, o me voy muy contento porque ahora sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? Y ahora voy a intentar modificarlo. A veces no saben cómo, pero por lo menos son conscientes y tienen esa gana, esa ilusión, y lo transmiten entre ellos, ¿no? Entonces, para mí es el eneagrama de la vida, que sé todavía, no sé si hay algún tipo de escuela, pero es el eneagrama que para mí más define lo que hago, ¿no? Algo muy pragmático, muy que valga para el día a día. Y ya si más adelante alguien quiere a nivel espiritual entrar dentro del eneagrama, ya sí que hay grandes maestros a los cuales yo podría derivar. Pero a día de hoy el eneagrama que yo utilizo, yo lo llamo eneagrama de calle, que es acercar a la gente que no sabe nada de eneagrama y de repente enseñarle esta herramienta tan bonita. Y a través de ahí que puedan utilizarla lo mejor posible para su vida. ¿Sueñas, por tanto, con una sociedad en crecimiento personal constante y cuyas herramientas, eneagrama u otras, sean de uso cotidiano? Me encantaría. Yo creo que eso sería un sueño hecho realidad. Creo que... Bueno, ahora se está implantando la inteligencia emocional en los coles, ¿no? Aunque sea muy poquito, pero esto hace años era como, ¡buah!, impensable. Y sí, ojalá, o sea, ojalá las futuras generaciones tengan la suerte que en el cole ya desde muy pequeños se implante una asignatura o algo donde se vaya trabajando herramientas de autoconocimiento, de amor hacia el de al lado. Y de comprensión, ¿no? Y a través de ahí poder desarrollar. Sí que es cierto que también hace falta, aparte de educar a los niños en el cole, hay que educar a los padres, que muchas veces no saben de qué va esto, ¿no? Y no entienden. Además, es curioso porque a mí algunos padres me dicen, joder, Estefanía, mira, es que yo tengo dos hijos como siempre, ¿no? Yo los he educado exactamente igual y mira, el uno es súper... cercano, voluntarioso, hace los deberes, me ayuda en casa, se preocupa por su hermana, tal, tal, no sé qué. Y la otra es todo lo contrario, es una rancia, no quiere saber nada de sus padres, no hago carrera con los estudios, no recoge nunca, tal. Y claro, yo les educo igual, y sí, les educas igual, vienen de un patrón de educacional, van al mismo cole, es todo lo mismo, pero la vida, uno de tus hijos la percibe de un modo más colaborativo, de un modo más de demostrar mi valí, mi colaboración con mi familia y con los míos, pero a lo mejor tu niña, que te quiere igualmente que tu hijo, simplemente es que necesita más espacios, más desconexión, necesita más meterse ella en sí misma o en sus libros o en su conocimiento y no tanto en relacionarse con los demás.
Entonces, eso es un tema de personalidad. Cuando los padres llegan a entenderlo y a comprenderlo, de repente dicen, ¡ay, va! Pues sí que es cierto. Y entonces empiezan a potenciar la parte de los hijos que antes rechazaban porque pensaban que no era normal. Y luego se dan cuenta que es que eso que consideran que no es normal, bien utilizado y aprovechado, puede hacer de su hijo un ser extraordinario, a lo mejor en investigación, en desarrollo o quién sabe el qué. Entonces, es muy importante también que los padres conozcan las diferentes personalidades que se muestra dentro del Eneagrama. Qué bonito mundo estamos construyendo entre todos, qué bonito mundo estás ayudando a construir con tus semillas de conciencia. Me encanta que cada día haya más gente y, como he dicho en muchas ocasiones, podamos hablar en una cafetería de temas de crecimiento personal. Eso será un buen síntoma de que las cosas van hacia el conocimiento y el conocimiento de nosotros mismos. Y somos afortunados, ¿verdad, Estefanía? De haber nacido, si es la primera vez, en un mundo que está despertando a la conciencia. Somos afortunados. Yo tengo un padre con 88 años y cuando le hablo de estas cosas me mira como un marciano, ¿no? Pues, hija, ¿qué me estás contando? ¿Cuánto tiempo tenéis hoy en día? Si tenéis que trabajar más duro. Claro, es normal porque la conciencia va cambiando, ¿no? No entiende el que sea tan necesario comunicarte con los demás, querer comprenderte, querer darle un sentido a tu propia vida, al propio camino. Claro, es una conciencia que a día de hoy estamos empezando a desarrollar, estamos trabajando, que es una preciosidad, pero por eso creo que somos privilegiados, como comentabas. Pero sí que es verdad que si nos remontamos a hace no tantos años, y todavía nos queda trabajo, pues claro, esto no se lo planteaba nadie. O sea, esto era de locos, esto era de que te metan al psiquiátrico y que no salgas de por vida. Y sin embargo, ahora da un valor adicional y uno vive mucho más tranquilo. Pues yo estoy encantado de que... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues con el Eneagrama no llevo tanto, llevaré 3 añitos y pico. Con el coaching llevo ya muchos más años, pero ya meterme a profundizar el Eneagrama... unos 3 añitos y la verdad es que estoy enamoradísima de él. O sea, yo voy a continuar y además aprendo mucho de las personas que no saben de Eneagrama, porque son las que cuando van descubriendo desde una parte mucho más virginal y sin haber leído, sin estar estructurado, te dicen de repente, y va, pues yo no sé lo que soy ni por qué hago esto, pero fíjate, he conseguido observarme y me comporto así. Y me he dado cuenta que esto ya lo hacía de pequeño, de tal, que lo hice con mi hijo, que lo he hecho en mi trabajo, que por eso tenía las broncas que tenía con mi ex. Y creas un estado de conciencia muy, muy bonito y realmente es eso, es Eneagrama del día a día. Pues bienvenida a este mundo, bienvenida para la gente que te empiece a conocer y que encuentre en ti este faro que tú representas para encontrar su propio camino, cada uno. Creo que personas como tú son muy necesarias y ojalá tengas el éxito que yo te auguro solamente escuchándote hablar. Un beso muy grande, Estefanía, y otro día quedamos para hablar de cosas que también dominas y también son interesantes. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Rafael. Un beso enorme. Muchísimas gracias por todo.